estás aquí. Mira, solo quería darte las gracias por venir a buscarme. Ahí el lucero del alma. Hermano. Arnbjorn está a salvo. Excelente. ¿Sabes qué? ¿Por qué no te quedas a sombra un poco más? Y ahora que hemos resuelto el problema, debes acabar. Por casualidad, el gastrón Festo se encarga de dirigir esta parte de nuestro plan para el asesinato. Está a punto de descubrir la verdadera identidad del gastrónomo. Ve a hablar con él. Me reclutó la Hermandad Oscura y desde entonces he estado con ellos. Ten cuidado. Conocí a mi marido Arnbjorn. Pero que te superen 20 a 1. ¡Aquí está! Pero primero deberás des... ¡Venga, no! Me encontré... Tiene pinta de ser un mensaje. Eso creo. Por no dejar... Luego tendrás que... Como estaba... Ahora lárgate. Recuerda, el Alcázar de Markan. Allí encontrarás a Aston Piran. Posiblemente esté preparando las recetas del gastrónomo y haciéndolas pasar por suyas. Mi aspecto infantil ha sido de gran ayuda. Nadie sospecha nunca de Dicen que Ulfric, capa de la tormenta, asesinó al Rey Supremo. ¿Solo con sobre esta casa? No. ¿Has visto a alguien entrar? ¿Algún problema? Te consideras alquimista, ¿eh? Nunca ha conseguido dominarlo. Ya me conozco a los de tu calaña, siempre ocultándose por ahí. ¿Qué necesitas? No te metas en líos, Callita. ¿Has venido a ver al Jarl? Nada de movimientos bruscos, ¿entendido? Se oirá la voz de la familia Sangre Azul. Bajo el bastión se extiende toda una ciudad enana. Echuguancel. Procura evitarla, si no quieres. Estaría mucho más caliente. Si le faltas a... Godlak. No podrías... Eso que... ¿Qué necesito? Una armadura. Pero si es el... Me han comentado... Todo en orden. Incumple la... Siento un gran... Y yo me pregunto... ¿Tu armadura? Así que... No tengo nada... Tengo que tener... Nada de... Marca... A ver si... A ver si lo adivino... El mejor ataque... A ver si eso escapas... tú mezcla... Salve, Eco... Así que puedes con... Eres del cole... Saludos... Ya me han hablado... ¿Qué necesitas? ¿Por qué iba a atacar? Le he estado dando... ¿Qué ocurre? Los dioses... ¿Qué pasa? Mi primo ha salido... No te pienso... ¿Qué pasa, Callit? Tengo entendido que el gastrónomo... Me han comentado... Ve con cuidado si vas a la... Atento a los... Parece que el emperador va... Ya me acuerdo. No vayas tras... En el norte, mo... Las manos en los... Si cabalgas hacia... Te juro que lo sé. Ciudadano, espero que... ¿Qué pasa? La cuenca está... Si me encuentro tú... Han visto a un contingente. No me puedo...
puedo creer que me hayan destinado aquí. Hasta las camas son de piedra. Sí, sí, por enésima vez. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Él. Nunca. No sé lo... La hermandad oscura. Espera. Verás. Ahora dejarás que me vaya. Vale. De acuerdo. Maravilloso. De nada. Ahora mismo me marcho. ¿Para qué haces eso? ¡Basta! ¡Socorro! ¡Basta! No te preocupes por los perros. Se ponen nerviosos cuando les entra. De mí. La carne más sangrienta de la cuenca. Hace bastante fresco. No será bueno para la cosecha. ¿A qué vienen esas prisas? Tengo una hija hambrienta a la que alimentar, así que vender... Lo único en que pienso es en mi hijo. Mi Zora. Dicen que ha muerto, pero yo sé que... Sé que mi hijo está.
Sí, gastrónomo. Oh, vaya, ahora vas a matarme, ¿verdad? Noticias. Entonces, ¿es cierto? Así que el prodigio de las... Era una misión suicida. Según veo... ¡Ah! ¿Has cumplido tu sorteo? Un... Va, toma tu... Sí, ahora será mejor que te vayas a ver a Aston. Es la hora de llevar a cabo la última fase de esta gloriosa y gran operación. Tu infantil ha sido de gran ayuda. Nunca. Así que lo has hecho. Ahora bien, dispondrás de total acceso. Ten. No hace falta. Cuando hayas, ya sabes qué hacer. Ve y cumple con tu destino como oyente. Está repleta de legionarios imperiales y, ¿sabes qué? Sigo nervioso. Unos haraganes y unos incapaces. Eso es lo que son. ¿Es que te has criado con bárbaros o qué? ¿Y tu armadura? Un día no muy lejano. Alto ahí. No. ¿Qué se supone que...? Orden de su Por azul. Yo. Pero, por favor, no dejes que... ¿A qué vienen esas prisas? Otra entrega no. Os lo he dicho. Tenemos... Todo. Dejad lo que tengáis allí y largaos. Otra entrega no. Os lo he dicho, tenemos de todo. Dejad lo que tengáis allí y largaos.
Otra entrega no. ¿Os lo... ¿El gastrónomo? Oh, por fin. Cuando me enteré... Es... Anda, vaya. Es solo que nunca imaginé que el gastrónomo fuera Callita. Ya sabes, por aquello del pelaje y que pudiera caer un pelo en la... Oh, sí. Nos vemos. ¿El gastrónomo? Oh, es... Anda, vaya. Es solo que nunca imaginé que el gastrónomo fuera Callita. Ya sabes... Oms, el emperador... Pero el libro de cocina no... El caldo de la base ya está cocido. Podemos... Zanahoria... ¿Y ahora qué? Polvo de... Muy bien, ¿y ahora qué? ¿En serio? Vaya, yo también suelo usar raíz de Nirn para sazonar. Vale, ¿y ahora qué? Jorg, perdona, que me... Parece que el guiso está listo. Sí. ¿Ah, sí? Muy bien. Y si se me permite, iré delante hasta el comedor con la olla con el guiso. Seguro que el emperador y sus invitados se mueren por conocerte. ¿A la voz? El aparente asesinato de mi primo. Es solo un lamentable malentendido. Agua, miel, frío, ánimos caldeados. Cosas que pasan. Aquí estamos. Dios, qué nervios. Entraremos en un momento. Por favor, yo sirvo. Tú quédate. Increíble. Un desafortunado giro de los acontecimientos. Pero es un suceso aislado. Y me han asegurado que fue culpa solo de ese hombre. No corramos peligro. Matar a un emperador fue el gastrónomo. Es todo un honor. Estaréis de acuerdo con eso, sí. Dios. Ajá. Aquí estamos. Honorables invitados, presento al gastrónomo. Ah, amigos míos, como emperador, me reservo el derecho de probarlo yo primero. Obviamente. Oh, es maravilloso, es delicioso, es todo lo que había esperado. Tranquila, Jan, tranquila. Creo que algo va mal. ¡Por los dioses! El gastrónomo y el chef han envenenado al emperador. ¡Prendedlos! ¿Cómo? No, no, no lo has entendido. Ha habido un error. Yo... ¡Oh! Es hora de poner fin a este juego. ¡Por favor, que alguien haga algo! Tendrás que hacer no mejor. Puedo seguir así todo el día. ¡Yo me voy de aquí! ¡Basta! Oye, vigila lo que haces. La historia es tuya. Me rindo.
Ese hombre era con diligencia el doble más insufrible que jamás haya servido al emperador. Me alegro de que haya muerto. Pero me alegro más de que tú lo mataras. Tú, que asesinas para la Hermandad Oscura, acabas de intentar atentar contra la vida del emperador. Habrías tenido éxito si realmente se hubiera tratado del emperador. ¿Te sorprendes? Yo también lo estuve cuando un miembro de tu familia vino a mí a contarme el plan. Llegamos a un acuerdo, un intercambio. Si te atrapo, la Hermandad Oscura seguirá existiendo como hasta ahora. ¿Pero sabes qué? He cambiado de parecer. ¿Qué te parece si te mato primero y luego acabo con todos y cada uno de tus miserables amiguitos? Ahora mismo estamos pasando a cuchillo vuestro santuario. ¡Eso es lo que pienso de este trato! ¡Matasteis a mi hijo! ¡Todos vosotros! ¡Ahora lo vais a pagar! ¡Mátalo! Y asegúrate de que no quede nada que enterrar. ¿Hay alguien? ¿Dónde está este juego? ¡Alto ahí, por orden del Jarl! ¡Qué inteligente! Ven con nosotros. Kotlak, melena blanca. ¿Tu armadura está hecha de huesos de dragón? Por los dioses, ¿qué no haría yo por una armadura así?